Bueno, la cumbre de la OTAN. ¿Viste la cumbre? ¡Oh, gran éxito, bien! ¡Organización! Vamos a abrir los ojos sobre la cumbre de la OTAN. Muy buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber, y siempre en este canal, aunque me vean 50 personas, doy la visión, si me tienen baneado, porque es que lo que digo no interesa que se oiga ni trascienda, porque no gusta. Si quieres compartirlo, así compártelo, porque va a llegar a 100 personas como mucho. ¿Por qué? Porque me tienen shadow banning. ¿Por qué? Porque no les interesa. ¿Por qué? Porque digo verdades y las verdades ofenden. Entonces, ¡ay, qué odio! Genero odio. No, hoy os voy a dar la cara oculta de la cumbre de la OTAN que nadie vio. Bueno, que todo el mundo vio, pero nadie ve. Sí, porque hay muchas cosas que las tenemos a simple vista, delante de los ojos, y no las somos capaces de ver. Esto es como cuando vas al supermercado, la cesta de la compra, yo qué sé, no te voy a decir que estuve el otro día en el Mercadona, que lo estuve, haciendo la compra de la semana, y de repente cojo una lechuga y viene con una bolsa de plástico, unos plátanos vienen con una bolsa de plástico, la leche viene en bricks de plástico, todo viene en... Bueno, la leche antes era de cristal, pero claro, es plástico. Los zumos, plástico, todo plástico, que por cierto, aunque te diga Ecombes que reciclan... He visto un vídeo por aquí por YouTube que dice que creo que no sé si se recicla el 30% del plástico, porque hay mucho plástico que no se puede reciclar y que es el mucho más barato tirar plástico que, o sea, que muchas veces lo tiran y lo queman. Aquí había un, aquí cerca de mí, donde vivo yo, en mi pueblo, una de estas de plantas de reciclaje que cuando se llenaba de material, de repente se producía un incendio sospechoso y se quemaba todo, pues ya no, entonces ya no tenía que reciclarlo. No se recicla. A ver, esto de que no se recicla todo lo que se... Que no, hay muchas cosas que no se puede reciclar. Aquí vi un documental muy bueno. No sé si os pondré el enlace o no, pero... Os lo pongo. No sé si es la verdad. Igual Neutral dice que es un maldito bulo, que es todo un bulo, yo qué sé. Bueno, Antena 3, si recibe publicidad de Ecoembes, pues no va a decir que es mentira. Y dirá, uy, Ecoembes me da no sé cuántos millones. Vale, pues es... La verdad, ¿quién la dice? El que no reciba dinero de... volvamos al tema de... O sea, voy al supermercado, compro la lechuga, voy al supermercado, la lechuga, que te la pueden vender suelta, yo qué sé. Las cuatro lonchas de chorizo, que anda aquí en la carnicería de barrio, te corta el tío con la máquina, te la ponen en un papel y listo. No, pues aquí una bandejita de plástico expositor, así. Además que dices, bueno, te la metes en un lote, todas las compactas. No, pero tienen que ponerla así el blick, como las cuatro lonchas de jamón, lo mismo, así, o llevas una, qué bonita, y además las lonchas de jamón llevan una laminita de plástico entre cada plástico, o sea, entre cada lancha, para que no se peguen entre sí, no, o es, bueno, no voy a decir de esto ustedes de la pandemia, ¿no? Todos, base de plástico, ¿no? Oye, pero, el plástico que contamina es la bolsa que te da la cajera. ¡Este hay que cobrarlo! El chorizo, el del jabón, el de los plátanos, no. Ese plástico no contamina. Tienes que pagar por la bolsa del supermercado. ¡Tiene cojones, ¿no? Pues lo mismo lo de la cumbre de la OTAN que os decía. Coño, que tanto diciendo. ¿Os acordáis que? No sé si era Rubalcaba el que bajó a 110 km por hora. ¿Cómo le van a votar a nadie? El que baje el límite de velocidad en España, 110. Es que es para que no contaminéis. Os ponen en el centro de la ciudad, es que es para que no contaminéis. Es que os ponemos 30 por hora, pero es para que no contaminéis. Vienen los coches de los de la OTAN, que por cierto se metieron a aparcar en la Plaza Mayor, está prohibido para todos los demás, pero oye, los de la OTAN no. Zona 30 para todos, pero los de la OTAN no. Zona 30 para todos, los de la OTAN no. Y tu coche diésel contamina mucho, el de Joe Biden no. Un coche que consume 63 litros a los 100 kilómetros, ¡la bestia! ¡Ese no contamina! Tienes que reducir tú e ir en transporte público porque el problema es el tuyo, coche currito. El presidente de los Estados Unidos puede contaminar todo lo que... porque él es la élite, es la casta. Que por cierto, podría venir un avión, pero no, se trajo 6, 8. ¿Y coches? No sé cuántos se trajo. O sea... Tú no puedes ir a trabajar en tu coche porque contamina y lo has de compartir y hay que hacer grupos para ir al trabajo, etc. Pero ellos cuando van
como la conferencia climática, todos en sus jets privados. ¡Coño! O sea, mi coche contamina, el jet privado no. Hay que ahí, es que el petróleo, no sé qué, hay una escasez, o hay una escasez de combustible. Y luego les ves a los coches de carreras haciendo el tonto. Yo, coño, si hay que escasez de combustible, ¿qué hace uno dando vueltas a una pista un fin de semana? No hay escasez. No sé, son cosas que vemos todo el mundo. Pero yo voy a dar vueltas a un circuito. ¡Qué quemar coche! ¡Ah! Coño, que hay escasez de petróleo. Pero, o no hay escasez de petróleo. A ver, yo aquí hay, esto es como cuando le digo yo al doctor Carballo en Twitter. Vale, hay que usar esto, dice él. O sube la incidencia. Pero digo, no estamos todos inmunes. Hola. Si estábamos, o nos mentisteis antes o nos mentís ahora. ¿Cómo va a subir la incidencia si estamos todos, ya somos todos inmunes? ¿El 90% inmunes? ¿O nos mintieron cuando, para decirnos que éramos, o nos mienten ahora? ¿Muere gente? ¿No muere gente? Si muere gente, es que nos mintieron antes. ¿Para qué te mintieron? ¿Para que te fueras a...? Una vez que te fuiste, ya no eres... Coño, ¿no te dijeron que ibas a ser? Yo es que no me pregunto, ¿cómo puedes seguir ejerciendo alguien que te mintió? O sea, un señor al que tienes que confiar, ¿un médico? ¿Cómo vas a confiar en alguien que te ha mentido o te está mintiendo? Bueno, pues ocurre lo mismo lo del cambio este ambiental, estas cosas. Oye, que por cierto, ahora ya no es todo de la esta. Ahora son de la... La ola de calor trajo 70 muertes, 700 muertes. 70 no sé si era en Castilla y León. Qué misterioso. El año pasado eran 4 en toda España, ahora son 700 o 70 en... Qué cosas muy raras. Bueno, tú no puedes conducir, generas muchos humos en Madrid, pero la cooperativa presidencial puede llevar 60 coches. Ahora que no hubo coches para los mandatarios, si estaba en Madrid aquello, bueno, les cortaban las calles para ellos, ¿eh? O sea, para ellos... En fin, 6 aviones privados, la bestia consumidora de petróleo, y el problema eres tú. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.